Recomiendo, y estamos aquí en la Ortopedia de Vigalar, ubicado en 1 de mayo, 2317 de la ciudad de Santa Fe. Una tradicional ortopedia que tenemos junto, en este caso, con su titular, con Walter Aguilar. ¿Cómo andas, Walter? Bien, todo bien. Gracias por recibirnos. No, gracias a vos por venir a visitarnos. Rumbo a los 41 años. Sí, ya son muchos. En el año 80 arrancaron mis padres y bueno, ahora lo estamos continuando con mi hermano. Digo, de estos 41 años, digo, ¿cuántos vos estás acá? Calculo que son 36. Mirá vos. 36. Bueno, casi 36. Todos los años. Casi todos los años. Digo, en todos estos años, digo, ha ido transformado y se ha ido mutando lo que es cada uno de los, no sé si yo digo la palabra accesorio, pero vos me decís, de los aparatos, sí, que uno utiliza para en la ortopedia. Digamos, la ortopedia, como todas las cosas, han ido evolucionando muchísimo. Muchísimo, y sobre todo los últimos 10 años, tanto en materiales como la prestación que ofrecen los elementos ortopédicos, son cada vez más confortables, más livianos y sobre todo para que el paciente se pueda sentir mejor. Ya no es tantos aparatos grandes, toscos, como eran hace 30 o 40 años atrás. Digo, y te lo comentaba antes de arrancar la nota, digo, la importancia de venir a una ortopedia. Por ahí muchas veces uno va a una farmacia o a otro lugar y ve muchos de los accesorios que encontramos acá. Digo, pero la importancia de venir acá, y más tomo lo que dijiste recién, digo, para que ustedes, desde el conocimiento y de la capacitación que hacen constantemente, le digan qué es lo mejor para cada uno de los pacientes. Exacto. Nosotros lo que tratamos, que muchos de los pacientes vienen con receta, pero a veces la receta no les termina de explicar lo que ellos necesitan. Entonces uno los orienta hacia qué es lo mejor para lo que están buscando. Y a su vez, nosotros contamos con personal especializado, y no solo eso, sino un lugar donde se prueba el elemento, porque a pesar de que vienen varias medidas, a los elementos hay que probarlos. Y hay lugares que a veces te lo dan, claro, y bueno, que te ayude Dios, nada más. Que te quede bien. Que te quede bien, exacto. Que puede quedar bien, o no. Claro, que puede salir, bueno, mal. Acá se prueba, y lo que siempre tratamos, que después de los 2 o 3 meses de uso de ese elemento, pueda pasar para consultarnos, a ver si sigue en condiciones, cómo lo está usando y cómo ha ido evolucionando. Claro, es muy importante eso, digo, del acompañamiento, en definitiva, no sé si está bien o no, pero para que la persona que lo usa, tal vez con el tiempo se gasta, o se desgasta, o se malusa, y exacto, termina provocando otro tipo de lesión. Exacto, exacto. A veces sucede eso, a veces se olvidan de que el elemento hay que usarlo, a lo mejor un corset, por ejemplo, que se usa arriba de una camiseta, se olvidan de eso, se deteriora, entonces uno le vuelve a recordar cómo es el uso del elemento para que les dure más, por supuesto. Digo, y después, y trayendo el caso este, por ejemplo, la receta. Uno viene con la receta, digo, y también debe estar en ustedes darle el abanico de posibilidades, digo, desde el bolsillo, desde la tecnología de cada uno, digo, para que, digo, el cliente elija a ver qué le conviene más, ¿no? Nosotros tratamos, en todo lo que uno tiene acá, de tener varias alternativas para que hoy en día se adecue al bolsillo de cada uno. Es un rubro que a veces a nosotros, que estamos hace mucho tiempo en esto, no es como el que va a comprar ropa y entonces sale contento. Por ahí, sí, el que viene acá no sale tan contento, entonces nosotros tenemos que brindarle de la mejor manera posible la solución para que se vaya contento. ¿Y varía lo que uno compra, digo, para, ya sea para uno mismo o para la persona que tiene que comprar? Digo, ¿por la edad, el material también o no? A veces sí. Hay materiales que se adecuan más para determinados pacientes que otros. Por ejemplo, en las plantillas ortopédicas que se hacen a medida para cada paciente, lo que se utiliza para un deportista es distinto a lo que se utiliza para un paciente que tiene diabetes. Entonces, son materiales distintos que se van adecuando a las necesidades. ¿Y eso ha ido cambiando con el tiempo también? Ha ido cambiando. Sí, cada vez los materiales son más confortables y, digamos, y se pueden usar mejor, más livianos. Gel, por ejemplo, no sé si... Claro, hay cosas de gel que, por ejemplo, bueno, lo de gel por ahí es un material que muchos creen que brinda muchas soluciones, pero es un material caliente y a veces no se adapta a todas las personas. Muchos creen que con el gel van a solucionar su problemita,
pero a veces no están así. Hay otros materiales que son más económicos que sí cumplen esa función. Importante eso que decís, porque muchas veces, yo estaba convencido de eso, de que tal vez con la plantilla de gel, siliconadio, tal vez al ser de mejor tecnología o de mayor novedad, termina dando mejor resultado. No. Las plantillas de gel son apuntadas para pacientes muy, muy particulares. Porque una de las cosas que tienen, primero, es caliente y después adentro se mueve mucho, hace mucha fricción. Y por ahí esa fricción termina produciendo algunas lastimaduras. Entonces hay que tener cuidado con las plantillas de gel. ¿En qué días y horarios están abiertos aquí en el ortopedio? Bueno, por esto de la pandemia, estamos haciendo horario corrido de 9 a 18 horas, de lunes a viernes. El horario corrido, aunque es un horario que en Santa Fe ha costado imponerlo, pero la pandemia de a poco ha impuesto ese horario y sobre todo el horario de la siesta hace que el paciente pueda venir con más tranquilidad para ver el elemento con total tranquilidad, sin apuro. Yo te iba a decir algo, y además un handicap especial, digo, venir a la siesta y dejar el estacionamiento del auto en la misma cuadra, porque no se paga estacionamiento. Exacto. Digo, como estamos grabando todo, bueno, dejé el auto acá, puesto acá, no tengo que poner ticket y consigo el lugar. Exacto. A 5 metros donde estamos. Exacto. Grabando. Esa es otra de las ventajas que le decimos a la gente, que puede venir sin ningún problema, parar en la puerta y bueno, ser atendido como corresponde. Los cursos y capacitaciones que hacen, digo, desde cualquier de los materiales, ¿es constante? Sí. Casualmente, ahora en este momento estoy haciendo un curso de biomecánica de la marcha, que se hace todo vía Zoom. Ajá. Que lo da una doctora, una bioingeniera que es española. Y bueno, de esa manera, estos últimos años nos hemos podido de actualizar vía Zoom por lo de la pandemia. En otros tiempos se daban en Buenos Aires y uno tiene que viajar. Digo, porque es interesante todo eso, para que uno que está de este lado y vos que estás del otro lado del mostrador le puedas explicar a la gente. No solamente venir y comprar y elegir qué me voy a llevar, sino que lo que me llevo, saber cómo usarlo, recomendaciones, como decías lo del corset, tips, qué hacer para que lo que yo me compre me dure más y me rinda más. Todo lo que nosotros vendemos tratamos de darle la mayor explicación posible y a su vez probarlo con el paciente para que se den cuenta cómo se usa. Ejemplo, tensiómetros, los que son automáticos, tratamos de que venga el paciente para probárselo, para que vean que es muy sencillo, que apretando un botoncito hace todo. Cuando a veces los pacientes, justamente por el tema de la pandemia, no pueden venir, nos piden que vayamos a las casas, lo estamos haciendo también. Ah, mira vos. Vamos con el elemento, claro. Exacto. Concordamos un horario y se va a la casa y se le hace todo eso para que no tenga que movilizarse acá. Hasta acá. Un servicio más al cliente. Exacto. Si, yo digo siempre, si Mahoma no puede ir a la montaña exacto, va a Mahoma. Exacto. Walter, exacto. Gracias por estos minutos y vamos a venir para marzo para festejar. Bueno. Esperemos que no haya pandemia y que no estemos con cuarentenas encerrados. Un año fue cuando vino la gran inundación. Ahí también estuvimos ahí, que empezó a llover terriblemente y después vino todo lo que pasó. Mirá vos, así que bueno, en marzo vamos a estar acá para brindar por los 41 años. Si Dios quiere, te esperamos. Estamos aquí con Walter, en Ortopedia Aguilar, en 1 de mayo, 23-17 de la ciudad de Santa Fe, para que vengan, para que se asesoren, para que utilicen y para que compren lo que necesitan de la ortopedia. Aquí con el asesoramiento, con la calidad profesional que tiene la Ortopedia Aguilar, lo recomiendo.